Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome. Nice to see you one more time. So thank you for being on time. And thank you for being with your cameras. Okay, appreciate it. Nice. So we are 22 participants right now in the meeting, so probably our classmates are getting in the Zoom right link. So welcome for the ones that are connecting the audio, connecting the camera and everything. Thank you for your full name in the app. Okay, remember that it's important to have two names and two last names. Creo que solo hay una persona que no tiene los dos nombres y los dos apellidos. Verifiquen, por favor. Recuerde que debe de colocar siempre los dos nombres, dos apellidos. Nice. Thank you for your cameras. Okay. Let's start. And well, this is like the middle of the week, right? So it's the middle of the week. I don't know if you work every day, but I guess you do, right? So let's start. Let's see. Cecilia Noemi. How are you, Cecilia Noemi Alvarenga? How are you? Fine, teacher. Okay, nice. Okay, let's see, Cecilia, what date's today? July 6th. Mm-hmm. Okay, so what day it's today? Okay, the date, what day it's today? Let's see, le vamos a preguntar a... Ariel Abigail, the same question. Ariel Abigail Torres, what day it's today? Today is Wednesday. Perfect. Today is Wednesday, right? So today is Wednesday. Es qué día, right? Today is Wednesday. Cuando yo le digo, how are you? Ahí estoy escribiendo en el chat. Cuando yo le digo, how are you? Ahí sí, yo le estoy preguntando cómo está. La típica respuesta es, I'm fine. Estoy bien. I'm fine. Pero usted no me va a decir siempre, I'm fine. Ok, eso está bien, pero hay que agregar algo más. Ok, so usted me puede decir, por ejemplo, cuando yo le pregunte mañana a cualquiera, how are you? Usted me puede decir, I'm good. Ok. Wonderful. Por ejemplo, I'm wonderful. So, otra forma de responder. Estoy bien. Estoy estupendo. I'm okay. Me puede decir también. Déjeme ver por acá. Lo estoy escribiendo en el chat para que usted no solo me diga, I'm fine, I'm fine. Sí, está bien, pero me puede decir diferentes opciones, no solamente I'm fine, ¿ok? Usted me dice, I'm okay, I'm happy, ¿ok? Estoy feliz, ¿ok? I'm ready for the class. I'm ready for the class. Estoy listo para la clase. Cuando yo le diga, ¿cómo está? I'm ready for the class. Ok, listo para la clase. Amazing can be as well. So alguien me puede decir, amazing. ¿Alguien sabe qué es la palabra amazing? Grandioso. Grandioso, ok. Estupendo, genial. Okay, so I'm amazing, I'm ready, I'm happy, I'm okay, I'm good. Okay, so son otros adjetivos, otro tipo de respuesta que usted puede dar. Yo le entiendo cuando usted me dice I'm fine, pero ya no me diga eso, dígame otra forma,
No es que esté malo, pero ese ya es como muy obvio, ¿ok? I'm fine. Usted me puede dar otras opciones, ¿ok? So, vamos a ver, Zulma Mercedes, how are you? Zulma Mercedes Alemán, how are you? Que no le deja, ahí está. I'm ready for the class. Perfect. I'm ready. I'm ready. I'm ready for the class. Okay, you are ready. Nice. Carla Lisette Martinez, what about you, Carla? Lisette, how are you? Hi, I'm wonderful. Okay, you are wonderful. Nice. Perfect. Let's see. Ivan Alexander, what day is today? Miss, you listen to me, my boss. I have the problem in my boss. Yeah. You understand me? Yes. You have a problem with what? I'm sorry. I have problem with my boss. Oh, you are working right now? Yeah. Okay. Don't worry, Ivan Alexander. No problem. No problem. Toyita Eunice, what day is today, Toyita? Good evening, teacher. Today is Wednesday. Perfect. Okay. Today is a Wednesday. El día. ¿Qué día es hoy? Today is Wednesday, right? Hasta ahí. Let's see. Sara Elizabeth Sarabia. What's today date? Sara Elizabeth, what's today date? Right, today is Wednesday, July 2022. Okay, perfect. Nice. Today is Wednesday, 6th July 2022 or 2022, ya dijimos que hay dos formas, right? So usted me puede decir 2022 or 2022, okay? Nice, so let's start with the attendance, like always, right? You know that we have to pass the attendance. So let me look for the list right here. Let me know if you are here, okay? Usted me va a decir present, I'm here, it's me, okay? So different ways, okay, to answer. So let's see right here. So Ariel Abigail. Ariel Abigail. Present to here. Present, right, nice. Carlos Edgardo? Carlos, nice. Nice. Cecilia Noemi? Present. Nice. Claudia Esmeralda? Claudia Esmeralda? No está. Dalia Margarita? Present. Nice. Edwin present, Edgardo. Teacher, Claudia Esmeralda. Claudia Esmeralda, okay, nice. Edwin Edgardo. It's me. Nice. Elsie Patricia. Present, teacher. Nice. Eric Omar. Eric Omar. Present, no? Teacher. Ah, okay, perfect. Gisela Emperatriz. Present. Nice. Ivan Alexander. Ivan Alexander. No está. Present. Ah, okay, perfect. Sorry. No problem. Jennifer Tatiana. Present. Nice. Jessica Sarai. Jessica Sarai. No está. Okay, Jorge Alberto. Present, teacher. Nice. Jose Alexander. Present, teacher.
Nice. Carla Lisette? Present. Nice. Carla Stephanie? I'm here, teacher. Nice. Catherine Judith? Catherine Judith? No está. Leticia Heidi? I'm here, teacher. Nice. Linda Beatriz? Present. Perfect. Luis Eduardo? I'm here. Nice. Marixa Elizabeth? Present. Nice. Marlon Jose? Present. Perfect. Nelson Rodimiro? I'm here. Perfect. Rosa Karina? Present. Nice. Por ahí la escuché en medio. Santos Carlos? I'm here, teacher. Perfect. Sara Elizabeth? Present, teacher. Nice. Sofia Michelle? Sofía Michelle, no está. Toyita Eunice. Present, teacher. Nice. Jocelyn Yvette. Present, miss. Nice. Zulma Mercedes. I'm here, teacher. Okay, perfect. Thank you. So we are going to validate the attendance at the end. So don't worry about it, okay? You know that we are going to see the attendance at the end one more time, okay? So let's start. Are you able to see the screen? Si logran ver la pantalla, right? Yes. Yes. Okay, perfect. So let's see. We finished this part yesterday. Did you remember that we read this conversation and we were able to see this part? Okay, so por aquí nos quedamos. Déjelo un poco más grande. So, simple present, okay? Vamos a hacer unas preguntitas. Saque ahí los apuntes. Vamos a hacer unas preguntitas. Le vamos a preguntar a Jorge Alberto. Jorge Alberto, did you remember, Jorge Alberto, when we are going to use the simple present? ¿Recuerda en qué momento vamos a usar el simple present? Para. Ya, Jorge, go ahead. Para actividades que hacemos todos los días. Okay. O que hacemos repetitivas. Nice, perfect. There you go. It is like that, right? So that would be for everyday activities, right? Everyday activities. That means that something that is repetitive, something that we are going to do every single day, every single week, every single month, every single year, okay? Cada algo que cada vez que yo repito algo, right? So that would be the simple present, okay? Let's see. Vamos a ver si Delia Margarita, denos un ejemplo así en inglés o en español. Le voy a valer por ser ahora si me lo dice en español, pero un ejemplo de una un tiempo en presente simple, un ejemplo, una sentence, una statement. Mi hija Sofía estudia. Ok, mi hija Sofía estudia todos los días. Okay. Todos los días. Todos los días, ahí sería, ok. Recuerde que el simple present tense dijimos que es algo repetitivo, algo que yo hago constantemente, ¿ok? Nice. Let's see. That would be the simple present, ¿ok? Recuerdo que mencionamos el verbo to be. El verbo to be, usted lo vio en el módulo anterior, ¿right? Vio el verbo to be en el módulo anterior, ¿correcto? Usted se dio cuenta que hay oraciones positivas, negativas y preguntas, right? Un ejemplo, recuerdo que ayer les di un ejemplo. Are you a student? Esa es una pregunta en el verbo to be, right? So, si yo le digo, she is a student, ese es el verbo to be. Right?
positivo. She is a student. Si yo le quiero decir en negativo, la misma oración sería she is not a student, right? Ella no es un estudiante. Entonces ahí prácticamente estamos haciendo la misma oración en el verbo to be, pero ya de forma negativa. Y la pregunta, are you a student? Ahí estamos con la pregunta. Y de ahí viene la respuesta, right? Yes, I am or no, I am not. Yes, she is or no, she isn't, right? En el grupo de WhatsApp le voy a compartir unas imágenes de la estructura del presente simple. Ok, y ahí hay una imagen donde da la comparación del verbo to be. Eso de las fórmulas, ahí le comparto la fórmula, mire, del verbo to be, que eso usted ya lo vio, y le comparto la fórmula del presente simple. Ok, ve ahí, en el presente simple vamos a poner siempre sujeto, verbo más objective, that would be the complement, ok, estructura gramatical, usted siempre va a usar sujeto, verbo, complemento, ok, para una positive sentence, y usted va a usar subject plus done or doesn't plus verb plus the complement para una negative. El día de ayer recuerdo que leímos estas oraciones positivas. Ahora vamos a continuar con las negativas, ¿ok? Luis Eduardo, help us with the first reading right here. Ayúdeme a leer la primera oración acá negativa, please. Okay, I don't live far from here. Perfect. I don't live far from here. Okay, nice. Continue, Jocelyn Yvette, with the next one right here. Las negativas. This one right here. Okay. You don't live near here. You don't live near here. Okay, nice. You don't live. Okay, este es el verbo vivir. You don't live near here. Tú no vives cerca de aquí. Okay, the next one will be for Santos Carlos, please, the third one. The dogs were donkey. Okay, Carlos, thank you. He doesn't work downtown, okay? He doesn't work downtown, okay? Él no trabaja en la ciudad, o él no trabaja en la main city, right? Nice. Continue with the next one. Let's see, Elsie Patricia. He doesn't drive to work. Perfect. She doesn't drive to work. Ella no maneja o no conduce al trabajo. Marlon, Jose, the next one, please. We don't live alone. Okay, we don't live. Okay, we don't live alone. Okay, we don't live alone. Nosotros no vivimos solos. Nice. Carla Stephanie, the next one and the last one, please. They don't need a car. Perfect. They don't need a car. Ellos no necesitan un carro, okay? They don't leave. Now, what we have right here is the contractions, okay? En inglés existe algo que se llama contracciones, okay? En inglés se llama contraction, okay? ¿Qué es una contraction? Usted lo tuvo que ver en el módulo anterior, en el verbo to be, donde le decían I am, am, he is, his, she is, she's, right? We are, weird. They are, there. ¿Sí se acuerda de esas? Que le ponen una comita. ¿Quién sabe cómo se llama esa comita? Apóstrofe. Perfect. Apóstrofe. Qué bueno. Espero que se los hayan dicho el módulo anterior. Es una apóstrofe, ¿ok? Apóstrofe, sí, en español, right? Apóstrofe, ¿ok? Esa es
una, como una comita, pero no le diga comita, dígale apóstrofe, ¿ok? Así se llama. Entonces, usamos el apóstrofe para usar o hacer una contraction, ¿ok? Quiere decir que acá dice don't. Es lo mismo que yo diga do not. Acá yo digo doesn't. Escuche bien la pronunciación. No me vaya a decir doest, ¿ok? Doesn't. Ok, doesn't, does not, es lo mismo que yo diga does not. Ahora bien, y alguien me va a decir, mire, ¿y cuál uso? Pues el que es contraction o el que no es contraction. Los dos son correctos, es lo mismo. Ahora bien, como una recomendación para que usted sepa, cuando usted habla, ok, cuando usted habla, es recomendable hacerlo de manera contractada. Ok, usted me va a decir, I don't like cheese. She doesn't work here. Cuando usted está hablando, porque es un más rápido, usted va a sonar más fluido, con mayor velocidad, rapidez al momento de expresarse. Pero cuando usted está escribiendo una carta, un documento, lo que sea, lo mejor es escribir la forma completa, porque las contractions en una carta tienden a dar informalidad, especialmente si usted le está escribiendo a su jefe o a alguien que usted no conoce. Si usted usa muchas contractions, se hace ver como una escritura informal. Ahora, si yo le estoy mandando un mensaje a mi amigo, sí lo puedo hacer contractado porque es mi amigo, mi chero. Pero esa es como algo que usted puede saber, pero las dos son correctas. O sea, nadie le va a decir, no, es que tenés que decirlo contractado. No, es que usa la forma completa, sin el apóstrofe. Ambos son correctos, ¿ok? So, let's continue, ¿ok? Ya vamos a ver bien lo de las imágenes que les mandé. Vamos a tratar de hacer esta parte. Look, it says, exercise 8. Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb form, then compare with a partner. ¿Ok? ¿Qué dice la indicación? Dice que Paul Carter, así se llama la persona, está hablando de su familia. ¿Ok? Déjenme tomar una captura por acá para enviarla. Está hablando de su familia. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Completar las oraciones con los verbos que tenemos en paréntesis, ¿ok? En la forma correcta, ¿ok? Vamos a intentar hacerlo, pero acá yo le voy a explicar a usted la regla de los verbos en el presente simple, ¿ok? So, what is a statement? ¿Quién se acuerda de la palabra statement? ¿Qué significa? Oraciones. Oraciones, muy bien, ok, muy bien. Déjeme ver, no les compartí. No les compartí la regla de los verbos, creo yo. Déjeme ver si la tengo acá. Ok, simple present spelling rules, ok. Fíjese bien, acá. En el presente simple, la primera regla que usted debe de saber es que a los verbos se les agrega S, ¿ok? Para la tercera persona. ¿Quién sabe cuál es la tercera persona? Cuando yo digo tercera persona, ¿a quién me estoy refiriendo? Él, ella. Perfect. In English, right? He, she, it. Perfect, ¿ok? Me alegro que eso lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque esas son las terceras personas. Fíjense bien en la imagen que les acabo de compartir. It says simple present tense. Verbs for he, she, it. And singular nouns. ¿Ok? Los verbos en el presente simple van a cambiar nada más para la tercera persona. ¿Ok? That means que yo digo, si yo quiero decir, por ejemplo, yo trabajo todos los días. Yo digo, I work every day. Sigo la estructura. Mire, sujeto, verbo, complemento. I es el sujeto. Work es el verbo. Every day sería el complement, right? Y ahí el verbo work no cambia. Pero cuando
yo digo ella o él trabaja todos los días. Ahí voy a decir he or she works. Yo exagero la S, ¿verdad? Para que usted escuche que ahí hay una S. Every day. Yo quiero decir él o ella trabaja todos los días. Ahí voy a aplicar la regla del presente simple que dice que a la tercera persona, que ya está claro que es un he, un she, un it, al verbo se le agrega S. Esa como primera regla. Pero escúcheme, ahorita vamos a quedarnos con esa. Pero no es la única, ¿ok? Yo no le estoy diciendo que a todos los verbos de un he y un she le va a meter una S. No, no es así. Ahí yo le mando el spelling rules. It says, with must verbs at S. Esa dice la primera regla, mire. With must verbs at S. Con la mayoría de los verbos le va a agregar S. Pero la segunda regla dice, verbs ending in a consonant plus y, you have to change y into I and add est. Dice que los verbos que terminan en una consonante más una y, nosotros vamos a cambiar la y por una i latina, una i normal, y vamos a agregar s. Ejemplo, el verbo try. Ok, para, yo voy a decir, I try my best, yo, pero try. Yo quiero decir que ella o él, que es la tercera persona, voy a decir, he tries, she tries. Yo digo, I, we try, but she tries. El verbo cambia, ok, la Y la convierto en una I normal y agrego S, ok. So, then we have carrier. Okay, carry, okay, carriers, okay. So, ahí está otro ejemplo. Luego dice la tercera regla, endings in C, Z, S, H, or X, add ES. Los verbos que terminan en S, Z, CH, o X, le vamos a agregar ES, no solo S, ES. Mire ejemplo, miss, misses, boost, buses, catch, catches, fix, fixes. Esos son algunos ejemplos, pero hay más, right? Y hay algunas exceptions. Aquí también hay unas exceptions. Por ejemplo, el verbo go. Yo digo, I go to school every day. Yo, I go. Pero yo quiero decir que él o ella, voy a decir he or she goes. ¿Ok? Jamás me vaya a decir she go, eso no existe gramaticalmente, es un error, ¿ok? Usted va a decir he goes, ¿ok? Con el verbo do, el verbo hacer, do. Yo digo I do my homework, yo hago mi tarea, pero yo quiero decir que él o ella hace la tarea de él o de ella, ¿ok? Voy a decir he or she does his or her homework, ¿ok? Bien, vamos a tratar de hacer esta, este ejercicio que tenemos en la pantalla. Les voy a compartir esta imagen acá en el grupo. Creo que sí la logran mirar. Y vamos a hacer breakout rooms, ¿ok? No sé si anteriormente usted ya ha utilizado esta función de Zoom, pero no se preocupe si nunca lo ha hecho. Pues ahora vamos a aprender, ¿ok? Vamos a hacer 5 grupos, ¿ok? Vamos a crear 5 equipos y con ese equipo con el que usted va a trabajar, van a completar el ejercicio de la, que acabo de enviar al grupo. Ahí mando la imagen por si no pueden compartir la pantalla, no tienen el manual, ahí está lo que vamos a trabajar. Fíjese bien, ahora por ser el primer día, tal vez nos cueste un poquito esto del room, pero usted va a aprender. Básicamente yo creo los grupos aquí aleatoriamente. Yo lo creo para que Zoom una a todos en grupos de 5. Si yo quiero grupos de 5. En el caso acá van a haber 2 de 6 y 3 de 5. ¿Ok? ¿Quiénes son los compañeros? Ahí está un mix. Ahí están mezclados. ¿Ok? Cuando yo le dé acá a la aplicación abrir las salas o abrir los rooms, inmediatamente a usted en la pantalla
le va a aparecer a un mensaje que le dice que usted se está moviendo a un room. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Algunos le dan aceptar porque ahí dice aceptar. O sea, si usted le da aceptar, está bien. Pero en sí, usted no tiene que hacer nada. La aplicación automáticamente lo va a mover de esta reunión en la que estamos a otra reunión interna dentro de esta y va a agrupar a los compañeros con los que usted va a trabajar. Cuando usted llegue al grupo, inmediatamente usted tome la iniciativa, ¿ok? Quiere decir que cuando usted entre al grupo, salude, good evening compañeros, so let's do it, ¿ok? Let's work together, ¿ok? Trabajemos, ¿qué ponemos en el número uno? ¿Ok? Alguien que tome la iniciativa y vaya leyendo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería el verbo? Leave o leaves. En la número, seguimos, ¿cuál se creen ustedes? Quiero que trabajen, no le tenga pena, no le tenga miedo al compañero y todos participemos. No quiero que alguien vaya y solo esté ahí viendo cómo se dan duro los demás compañeros trabajando y yo solo viendo. No, todos debemos de participar. No le tenga miedo al compañero, no tenga pena. Hable, ¿ok? Y no esté esperando, ay, a ver quién empieza, empiece usted, ¿ok? ¿Por qué? Porque solo tenemos 4 minutos, ¿ok? Siempre que hagamos breakout rooms, son 4 o 5 minutos lo más para la actividad. No lo puedo dejar ahí media hora porque se acaba la clase, ¿ok? Entonces usted tiene que aprovechar, resolver el ejercicio en 4 minutos, ¿ok? Por eso es en equipo. Cuando los 4 minutos se acaben a usted en la pantalla, le va a aparecer, ahí dice, le va a aparecer como una cuenta regresiva. Cuando el tiempo se acabe, no se preocupe, yo lo voy a sacar de esa reunión y lo voy a traer nuevamente a esta reunión principal. Usted no va a hacer nada. Igual, cuando yo active aquí la opción de cerrar los rooms, le va a aparecer a usted un mensaje que diga el room va a cerrarse en 10 segundos y empieza la cuenta regresiva 10, 9, 8 y inmediatamente usted va a venir a este salón. Usted no tiene que hacer nada, solo esperar que Zoom lo lleve y lo traiga. ¿Ok? ¿Estamos claros con la indicación? Yes, teacher. Ok, yes, ahora por ser la primera vez que estamos usando esto del room, me he tomado tiempo así como que estar explicando. Mañana ya lo vamos a hacer en automático, ok? So, let's do it right now, ok? Empecemos a trabajar inmediatamente, llegue a su room. Entonces con las imágenes. Okay. Las imágenes que mandó ella en WhatsApp. Ahorita sí, ¿no? Este, podemos ir viendo lo de las palabras que llevan S al final y las que llevan ES. Okay. Es que es prácticamente resolver la conversación que está aquí. Sí. Ah. Es lo no que yo entendí. Puedo. Sí, okay, okay. Ahorita sí, porque en WhatsApp la dio ella. La están ahí compartiendo. Está. Sí, acá está. Pero en el WhatsApp mandó ella la captura. No sé si la tienen ahí en el teléfono, al final, la última imagen. Sí, dice, sí, sí, aquí está la foto. Dice, sí, ya la tienen. Es lo que ella ha mandado. Pero no es esa. Cuando esta comienza. Esta es la de la página 37. Sí. Paul Carter. Paul Carter. Esa es verdad. Vaya, sí. Entonces aquí dice ella de que vamos a ver. Dice Paul Carter is talking about his family. Ya la primera sería live. Porque dice, and I live.
Este es el ejemplo que da, ¿verdad? Sí, entonces, correcto, porque no. Porque está hablando del mismo, solo una persona. Sí, correcto, y las, ya cuando se le aplica la S es cuando se están hablando en tercera persona. Correcto. Entonces, my family and I live in the suburbs. My wife and I work. Sería work. Near here, so we walks con ese, ¿verdad? Al final. No. No, recuerde que sale siempre en primera persona. Ah, sí, perdón, sería nosotros caminamos. Sería so we walk. Yes. Yeah. Compañeros, ¿están de acuerdo? Sería walk, singular. Sí. Sí. Yes. Okay. To work. Our daughter Emily work. Downtown. So she, aquí sí sería con S, ¿verdad? Drives. So she drives. Drives. Con S. Drives. La anterior work. También es la con S. Work. Works. Sí. Okay. Works. Our son sería down a doesn't. Doesn't. Nuestro hijo. No, doesn't. 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 Sí. Todos están de acuerdo en la segunda opción. Sí, doesn't. Doesn't. It's the drive. He rides. Sería, como en tercera persona. Con ese. Drives. His bike to school. My parents live or lives? Live, ¿verdad? No, live. Live in the city. In the city, my mother. My mother se está refiriendo a ella, ¿verdad? Sí. Sería takes. Takes con este. Trying to work. My father is retired, so he. Como se trata de él, sería doesn't o doesn't. Doesn't. Okay. Tercera persona. Where now? He owns. He also uses. Uses. Tercera persona. Uses. Ajá. Public transportation. They don't. Don't. They don't. ¿Verdad? Don't. Need a car. Okay. Esta conversación es un examen de los que hacen la primera. En la primera sesión que se trabaja en la plataforma. Entonces, sería, la primera sería live. Sí, ¿verdad? La primera. Sí. Es que como yo iba leyendo, no anoté nada. Entonces, de ahí dice, my wife, I work. Work. Con S o con no, plural. Sin S, singular. Sin S. Work. Near, so we sería Walk. Sin S. Sin S. To work. Our daughter Emily works. Works. Ahí con work. S. Works. Con S. Y downtown sushi drives. Yeah. Drives. Con S, ¿verdad? Drives, con S. Drives. Toward our son. Ahí dijimos don o doesn't. Doesn't. He rides, ¿verdad? Con S. My parents. Live. Live. Mm-hmm. Live. In the city. My mother. Takes. Takes. Takes.
a train to work. My father is writer, so he doesn't, ¿verdad? Yes. Where now he all uses. 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 Public transportation. So they is don't. Don't. Está hablando de ellos, sería don't. Don't, ¿verdad? Ok. Si gustan, vamos uno por uno leyendo entonces para ir practicando la pronunciación. Abigail. My family and I live. Ok, welcome back. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció el viaje? Imagínense. Virtualmente los mandé a otro lugar. Muy poquito time. Muy poquito tiempo. Y les dije 4 minutos y les di 6. Fueron como 15, teacher. Les di 6 minutos porque yo estaba en uno. Yo voy a visitar así, me meto a un salón, me voy a otro. Los fui a visitar, a los que fui a visitar los felicito porque todos tomaron la iniciativa y todos estaban participando, ¿ok? Así es la manera de trabajar en el room. No es que yo voy a ver qué contestan ellos y yo voy a copiar. No, ¿verdad? Yo tengo que participar porque para eso es la actividad, para que usted lo haga, no para que usted solo escuche, right? So, así vamos a estar haciendo prácticamente todos los días. Vamos a ir a esos salocitos y vamos a ir resolviendo algo para que podamos ir trabajando, ¿ok? I'm going to share the screen one more time. Y yo sé que algunos van a decir, ay, muy poquito, yo no terminé. Uy, ¿por qué me veo negra? Dios santo, no sé. Dios mío, ¿qué me hicieron ustedes? Deje ver. Ahí estoy. Uy, solo veía una sombra, hasta me asusté cuando vi mi cámara. Como que era un espanto. Bien, es parte del espectáculo para que solo estaba probando a ver si me miraban. Ok, so, otra vez, ve. No sé qué pasa, deje ver. Va a broncearte. Dios mío, deje mirar. Harry Potter. Mire, a ver si me cambio de fondo. Actividad paranormal, teacher. Dios mío. Voy a quitar entonces el fondo. No sé por qué. Cuando pongo un background. Ahí está. Bueno, pero no sé por qué me desvanece, me oscurece. Bien. So, I'm sorry. Okay, I'm sorry. Pero algo pasó acá. So, algunos tal vez no terminaron. Y alguien dice, ay, yo nosotros no terminamos. Hay que administrar los 4 minutos y le regalé 2 más, ¿ok? Pero si no terminaron, pues no se preocupe. Ahí regale a Dios que no le toque a usted lo que no terminaron, porque algunos de ustedes lo van a leer, ¿ok? So we are going to start with the number one y el que yo le vaya diciendo va a empezar a leer, ¿ok? Hasta donde yo le diga, ¿ok? So let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado, Edwin Edgardo. So Edwin Edgardo, oops, espérame, ¿qué hice acá? Espérame que esta cuestión tengo un poco extraña aquí la pantalla de esto no me deja mirar. Y permítanme, no sé si están viendo pantalla, pero esto se... No sé qué pasó. Bien, so let's see. Edwin Edgardo, so go ahead, start the reading right here. Okay, number one.
My family and I live in the suburbs. My wife and I work near here. So we walk to work. Perfect, thank you. Ahí va bien. Okay, nice. My family and I live in the suburbs. Okay, aquí el verbo no cambia porque es mi familia y yo. Es decir, nosotros, right? Y dijimos que va a cambiar el verbo solo para un ella, un él, una cosa, un it, right? So, my wife and I work. Mi esposa y yo son dos, okay? Work. Near here. So, we walk, okay? We walk to work, okay? So, continue with the reading. Let's see, vamos a ver. ¿A quién no le hemos preguntado? Linda Beatriz, continúe usted, please. Near here, so we walk to work. Continue. Or Darren, Emily works downtown, so she drives to work, or son doesn't. Dry, he rides his bike to school. Okay, perfect. Very nice. Okay, very nice. Our daughter Emily, okay, works. Con ese, right? Tercera persona. Emily es una she. Okay, works downtown. So she drives. Con ese, right? To work. Or some, el negativo, okay, sería doesn't. Okay, tercera persona, or son doesn't drive. He rides. Okay, él conduce su bicicleta a la escuela. Okay, bien, vayan revisando. Espero que les salgan bien sus respuestas. Okay, so let's see, continue. Eric, Omar, continue with the number two, please. My parents lives in the city. My mother takes a train to work. Okay, thank you, Eric. Hasta ahí, vamos bien. My parents, aquí es como que yo diga ellos, porque son mis padres, no es uno, son varios, okay? My parents live, sin ese, in the city. My mother takes the train to work. Aquí sí, es tercera persona, right? Nice. Jennifer, Tatiana, continue. Nos quedamos en... Train to work. My father is retired, so he doesn't work now. He uses public transportation, so they doesn't need a car. Okay, thank you. Just one mistake. Solo ahí uno está incorrecto. Muy bien. Vamos a ver. It says, my father is retired. Okay, esa es la pronunciación acá. Mire, my father is retired. ¿Qué quiere decir esto de retire? Retirado. Pensionado. Así decimos nosotros, ¿verdad? Está... pensionado, ok, mi papá está ya, o sea, ya no trabaja, ok, my father is retired, so he doesn't work now, so él no trabaja, so, este mire, no me diga su, es so, so he doesn't work now, he also uses, right here con ese, right, he also uses public transportation, so they don't, ok, acá sería don't, porque el doesn't es solamente para un he, un she, o un it, ok, este es they don't need a car, ellos no necesitan un carro, ok, nice, ok, very good, okay. Espero que a todos les haya salido bien. Okay, so let's see what we have right here. We have the simple present statements with irregular verbs. Usted que está aprendiendo este nuevo idioma, déjeme decirle que
al igual que en español, nosotros tenemos los verbos. El verbo en español es la palabra que le da la acción a la oración, right? So the same story in English. We have birds and we have different type of birds, okay? Los verbos en inglés se clasifican como regular verbs and irregular verbs, okay? Verbos regulares y verbos irregulares. Eso es lo que le voy a preguntar mañana, okay? We have two types of verbs, regular verbs and irregular verbs. Verbos regulares y verbos irregulares, ¿ok? Esos son los verbos que nosotros tenemos en inglés. Acá tenemos la primera parte y nos presentan a los irregular verbs. Vamos a ver cuáles son los verbos irregulares, ¿ok? Y miren, acá tenemos los sujetos. Esto usted ya lo tuvo que haber visto en el primer módulo. Los sujetos son I, you, we, date. Y la tercera persona en sujetos es un he, un she, un it. Ya eso creo yo que ya lo tenemos claro. Y si no, revisen el módulo anterior. Ahí está esto de los sujetos, ¿ok? Y está claro que en el presente simple, el verbo va a cambiar nada más para la tercera persona. Si yo hablo de yo, nosotros, ellos, usted, el verbo no cambia. Pero si yo hablo de un él, un ella, una cosa, un objeto, un animal, el verbo cambia porque es tercera persona. Creo yo que hasta ahí estamos bien, ¿right? ¿Va quedando clara esa parte? Más o menos, sí. Nice. Vayan tomando sus apuntes, sus anotaciones de lo más importante, ¿right? Nice. Entonces estamos claro que el verbo va a cambiar nada más en tercera persona. So, the irregular verbs are the verbs that change everything, ¿ok? Los regulares, están más acá, los vamos a ver mañana, ¿ok? Los regular verbs, ¿ok? Son los verbos que nosotros podemos aprender las reglas, ¿ok? Para convertirlos en tercera persona, que es lo que yo les mandé acá en una imagen, la regla, ¿ok? Ah, cuando el verbo a la gran mayoría se le agrega S, ¿ok? Esa es una regla. La otra regla que dijimos es que los verbos que terminan en Y se cambia y se cambia por una I latina. Y la otra, que los que terminan en S, Z, CH, X, se les agrega ES. ¿Ok? Esa es la regla para los regular verbs. ¿Ok? Regular verbs. Pero, ¿qué pasa con los irregular verbs? En los irregular verbs, tengo que aprenderme el verbo porque no es que le voy a agregar S. El verbo cambia. Y déjeme decirle, y lo siento por esto, pero es así. Para los verbos hay que memorizarlos, ¿ok? Lastimosamente no hay una fórmula mágica que me diga cómo identificar un verbo regular e irregular, ¿ok? Hay que estudiar los verbos. Un día de estos, mañana o el jueves tal vez, les voy a compartir unas listas de verbos. Yo no sé si ya tienen, pero le voy a compartir una lista de verbos, no le voy a mandar una lista así tan matadora de 50,000 verbos, no, de unos 100, lo más, los más comunes, los más usados, para que usted empiece a aprender verbos, a estudiar verbos, porque si usted no conoce verbos, usted no va a poder formular oraciones, si ya dijimos que la oración va sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Quiere decir que usted necesita saber sujetos, no solo comer, dormir, bañarse, saltar, jugar, manejar, bailar, sino más verbos para que usted pueda usar el presente simple, ¿ok? Let's read these examples, ¿ok? Vamos a leer estos ejemplos que tenemos acá. Vamos a ver. Cecilia, Noemí, help us with the first one right here. Just read the sentence, please. Cecilia Noemí Alvarenga. I have a bike.
Perfect. I have a bike. Ok. Mire el verbo have. Yo tengo una bicicleta. Ok. Yo tengo una bicicleta. Pero si yo quiero decir él, ella, Chepito, Juanita, Marillita tiene una bicicleta, es tercera persona. Vamos a ver. Quiero ver. Vamos a ver. Nelson. Pineda, Rivas, help us. Léanos este de la tercera persona, please. My father has a car. Perfect. My father has a car. Mire, yo digo para la primera persona acá, have, pero para la tercera persona voy a decir has. Fíjese bien, mañana le voy a preguntar, nunca me vaya a decir she have. Eso no existe gramaticalmente, es un error grave, ¿ok? Usted me va a decir, she has, ella tiene un carro, he has, ¿ok? Pero usted me quiere decir, yo tengo, I have, ¿ok? Esa excepción va a ser para terceras personas. Continue with the next one. Let's see, Dalia Margarita, right here, we. We do our homework every day. Thank you. We do our homework every day. Nosotros hacemos nuestra tarea todos los días. We do our homework every day. Gisela, Emperatriz, léanos el ejemplo de my mother. My mother does a lot of work at home. Thank you. My mother does a lot of work at home. Quiere decir que yo digo we do, I do, pero un he, un she, does. Ok. Bien, por cuestión de tiempo nos vamos a detener por acá. Tengo 2 minutos y necesito validar la asistencia. Espero que les esté pareciendo cómo se está desarrollando la sesión. De una o de otra manera, pues el objetivo para mí es que usted haga, que usted hable, aunque sea algo sencillo, pero que abra su boca usted. Disculpe si no le he preguntado, trato la manera de preguntarle a todos. Si no le pregunté hoy, se escapó, mañana no, espero no se me escape, para que puedan ir participando todos, ¿ok? Así es que poco a poco los voy conociendo, ya más o menos identifico a quién ya le pregunté, a quién no le he preguntado. Entonces, mañana vamos a continuar. Tengo 1 minuto nada más. Déjenme validar la asistencia. Como siempre, voy a mencionar los que no tienen asistencia. Por ahí hay un micrófono abierto. Trate de poner mute ahí, gracias. Si no lo menciono, pues ya usted sabe que es porque usted sí tiene asistencia, ¿correcto? Nada más voy a mencionar los que no tienen asistencia, ¿ok? Confírmeme, por favor, Jessica Saraí, si está por acá. Jessica Saraí, ¿no está? Presente, teacher. Present, ok, present, nice. Catherine Judith. Catherine Judith. Catherine Judith no está. Sofía, quiero ver. Sí, Sofía Michelle. Present. Nice. Thank you, Sofía Michelle. So, bien, solamente tengo una persona ausente. Nice. La persona ausente es Catherine Judith. So los demás todos estamos. Bien, time is over. Thank you for your time. Thank you for being in the meeting. See you tomorrow, okay? Mañana tenemos nuestro viernes, aunque no es viernes, pero es como nuestro viernes porque no tenemos clase el viernes, ¿ok? So, thank you for being on time. I hope to see you tomorrow. Repase, trabaje en la plataforma, que nada le cuesta. Diga. I'm sorry, yo no estoy en la plataforma, yo no estoy en el WhatsApp del grupo. Como el grupo nuevo, no sé si me puede agregar usted o tengo que hablar con uno de... Mándeme un mensaje. Yo no puedo agregar a nadie, pero sí le puedo compartir
el link del enlace. Ahí le dejo mi número, escríbame y yo le envío el link, ¿ok? Muchas gracias. No problem. Tengo otra sesión, por eso es que me despido así un poco rapidito, ¿ok? Bye bye, okay. Good night. Bye. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye bye, good night. Tomorrow. See you tomorrow.